Nos hemos comunicado telefónicamente con el ex subsecretario de Seguridad Ciudadana del Gobierno Federal, Ricardo Mejía Verdeja, ya pues, anunciado como el candidato del Partido del Trabajo al gobierno de Coahuila. ¿Cómo está, licenciado Mejía Verdeja? Bienvenido a los periodistas. Buenas tardes. Sucedió lo que se veía venir. Se parte en dos el movimiento del presidente López Obrador en el estado de Coahuila. Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública Federal, renuncia y se registra como candidato del Partido del Trabajo para la gubernatura del estado de Coahuila. Y es que el señor Ricardo estaba muy inconforme con la encuesta, a pesar que aceptó el método. Amigos y amigas, yo siempre he tratado de ser neutral y seguí estas encuestas. Pues yo les quiero informar, aunque a muchos no les va a gustar, que yo seguí encuestas serias y por desgracia, o por buena suerte para Guadiana o Ricardo Mejía, Guadiana siempre estuvo en primer lugar. Ricardo Mejía se iba hasta el tercer lugar. Así estaban las encuestas en ese estado de Coahuila. Encuestas serias, que yo lo puedo asegurar, estaba en tercer lugar el señor como precandidato al movimiento del presidente. Hoy se parte en dos la coalición. A pesar que el presidente López Obrador, en una conferencia cuando ya se iba, aseguró que se quedaba Ricardo Mejía. Delante de él lo dijo el presidente. Hoy ha faltado a su palabra. Se va al Partido del Trabajo y con esto divide el movimiento. Vamos a ir primero a ese momento cuando el presidente dijo, aseguró que se quedaba. Y después vamos a ir a una entrevista que le hizo Ricardo Páez y el periodista Álvaro Delgado a Ricardo Mejía. Una entrevista donde explica sus motivos el subsecretario. Vamos a ir primero a este video donde el presidente aseguraba que Ricardo Mejía se quedaba. Eso sí es importante que yo se lo diga. Ven. Va a continuar Ricardo como subsecretario de Seguridad Pública. Nos ayuda mucho. Le tenemos toda la confianza. Pero además me va a representar en Coahuila porque tenemos proyectos que son muy importantes para el pueblo de Coahuila. Les menciono lo de el agua saludable para la laguna. Es algo que me importa mucho. También el que se pueda, aun cuando es un asunto complejo, darle una salida al problema de Altos Hornos de México. Esto es lo que nos aseguraba el presidente López Obrador delante de Ricardo Mejía, que se iba a quedar. Hoy se registra como candidato del Partido del Trabajo en Coahuila y con eso peligra el triunfo del movimiento del presidente López Obrador. Vamos a ir a una de las respuestas que le hicieron a Ricardo Mejía en su publicación en Twitter. Nada más vamos a ir a esta y después vamos a ir a la entrevista que le hizo Álvaro Delgado y Alejandro Báez. ¿Qué es lo que dijo Alexis Daniel? Te ves mal haciendo estos berrinches, tú aceptaste el método, pero como no te favoreció,
ahora lo desprecias. Haces lo mismo que Monreal. Eres una persona sin compromiso ni ideología. Hiciste campaña por Ricardo Anaya. Aún así, el presidente te dio la oportunidad y así le pagas. Y es que hay que recordar que este señor Ricardo Mejía estuvo en Movimiento Ciudadano. Después hizo campaña a favor de Ricardo Anaya. Y después se viene al movimiento del presidente López Obrador. Y hoy trata de ser gobernador en el estado de Coahuila. Pero así no, yo siento que así no. Vamos a ir más adelante a algunas encuestas, a ver cómo están las encuestas, quién tiene posibilidades, si el PRI o el PT o Morena. Amigos y amigas, ahora sí vamos a ir a la entrevista que le hicieron a Ricardo Mejía. Nos hemos comunicado telefónicamente con el ex subsecretario de Seguridad Ciudadana del gobierno federal, Ricardo Mejía Verdeja, ya pues, anunciado como el candidato del Partido del Trabajo al gobierno de Coahuila. ¿Cómo está, licenciado Mejía Verdeja? Bienvenido a los periodistas. Buenas tardes. Muchas gracias, Alejandro y Álvaro. Gracias por el espacio. Bien, contentos. Cumplimos un ciclo con la satisfacción del deber cumplido de participar en un gobierno histórico como el del presidente López Obrador. Y hoy, atendiendo a una demanda de mis paisanos de participar, pues suscribimos un acuerdo con el Partido del Trabajo para que el Movimiento Coahuilense, que es la asociación que a mí me ha venido respaldando en todo este tiempo, pues pueda también hacer una alianza con el PT para postular una opción en el próximo proceso electoral. Obviamente usted está consciente de que le van a reclamar que el voto de la 4T se va a dividir, evidentemente se va a dividir allá en Coahuila, y quienes podrían estar en este momento de fiesta es el PRI y el PAN. Pues va a durar muy poco la fiesta, Alejandro, porque nosotros vamos a ir por el voto de todos. Nosotros representamos una opción que convence a todos los sectores, clases medias, incluso gente del PAN que no está de acuerdo con la alianza, ciudadanos que tampoco les llena el ojo el prospecto del PRI, que es parte del Moreirato. Entonces, hay un realineamiento político. Me parece que es una lectura inicial decir, oye, es que se va a dividir como si todo el mundo fuera dueño de los votos. No, al contrario, hay nuevos actores y la gente va a optar por un abanico de opciones más amplio. Tres candidatos de la oposición, en el caso de Coahuila, contra el candidato del oficialismo local, que va a sumar los votos del PRI, del PAN y de lo que queda del PRD. Pero también hay otras circunstancias, y las encuestas, no solamente la encuesta organizada por Morena, sino las dos encuestas espejo de empresas particulares, arrojaron que quien tiene la mayor preferencia es el candidato postulado por Morena, y usted quedó en ese caso en segundo lugar. No, ni siquiera, Álvaro, no, ahí pusieron lo que quisieron, que yo fui el tercero y que nadie me conoce. Entonces yo le preguntaría, entonces, ¿cuál es la preocupación? Si el candidato que traen es tan popular, tan arrasador, pues entonces el esfuerzo nuestro es muy modesto y no debía haber preocupación. La realidad es que quien vaya a Coahuila y pregunte en diálogos directos con la gente y vea el trabajo que hay abajo, sabe que el genuino opositor al Moreirato, y no de ahora, sino de hace muchos años, es tu servidor. Nosotros sí decimos las cosas con todas sus letras. Yo sí puedo decir que Miguel Riquelme es un corrupto que acaba de comprometer el patrimonio de Coahuila con un decreto a modo el 21 de diciembre en el Congreso. Entonces, eso es lo que la gente de Coahuila quiere oír. O sea, más allá de que si tú representas simbólicamente o nominalmente un partido de oposición, pues si no eres un opositor de adeveras, pues la gente necesita opciones de oposición. Está harta del Moreirato. Y bueno, pues si no hay nadie que diga las cosas, pues se van como cuchillo en mantequilla. Entonces, por esa razón,
pues no, no les gusta que podamos nosotros estar en la boleta electoral. Ahora, el presidente fue claro en su conferencia de prensa, el licenciado Mejía Verdeja, de que su apoyo va a ser para Guadiana Tijerina. Sí, lo escuché, pero yo también tengo mucha confianza en que el presidente, como él mismo lo dijo, él es un demócrata, es un agente que él mismo dijo que yo estaba en mi derecho, como cualquier mexicano, de participar, y yo eso es lo que recojo. Qué bueno que él nos dé esa opción, y finalmente la elección pues va a ser en Coahuila, con la gente de Coahuila, que va a tener claro quién puede representar una opción de cambio y de transformación, que es opositor real al Moreirato, y quién no. Y bueno, pues en ese marco de opciones yo tengo la confianza en que, más allá de cualquier otra situación, vamos a poder ir adelante. La gente ya cambió, cada elección es una historia, esta es una elección estrictamente local, de problemas de Coahuila, y en ese sentido consideramos que hemos escuchado la voz de mis paisanos y ahí estaremos. Y la campaña de usted, subsecretario, ¿se va a concentrar en el gobierno o también le va a dar sus llegues a Guadiana? Yo voy por el Moreirato, en contra del Moreirato, como lo he hecho siempre, y evidentemente esa será nuestra propuesta en su tiempo, cuando la ley electoral lo establezca y en los plazos que la ley señala. ¿Es Guadiana un candidato al servicio del Moreirato, como usted le llama? Pues nomás te pido que revise sus últimas declaraciones, a ver qué les dice a los Moreira, a ver qué le dice a Riquelme. O sea, hay que la propia gente juzgue. Yo digo, no quiero entrar en dimes y diretes, sé que finalmente por ahí ya está empezando a atacarnos, pero nosotros, nuestro respeto a él, pero pues yo creo que él más bien debería enfilarse hacia los Moreira si realmente fuera un candidato de oposición. ¿No lo es? Pues eso, la palabra la tiene la gente, por eso nos pidieron que participáramos nosotros. ¿Se equivocó entonces el presidente de candidato? No, el presidente no pone candidatos, eso lo pone en todo caso la dirigencia. ¿Equivocó su apoyo entonces el presidente? No, el presidente no se equivoca en eso, él es libre de decir quién. Y también él mismo dijo que yo estaba en mi legítimo derecho y yo a eso me acojo. Por cierto, licenciado, ¿qué le dijo el presidente ahora que lo vio para presentarle la renuncia? No, yo no lo vi a él. Yo mandé la comunicación y he usado los conductos correspondientes y él es muy respetuoso. El presidente es un demócrata y él respeta la libertad, y además nosotros hemos estado no de ahora, sino de hace décadas con él, desde que era dirigente del PRD. Bueno, en 2018 está usted en el tronándole matracas a Ricardo Anaya. No, esa es parte de la guerra. Yo participé por Movimiento Ciudadano porque yo había sido diputado local y federal, y participé en esa elección porque tenía que corresponder a dos diputaciones que yo había tenido, pero con él siempre he estado. Pero bueno, esa es harina de otro costal. Correcto. Si no, Correcto. Al final, finalmente, Ricardo Mejía Verdeja ya se va a registrar hoy mismo, va a hacer campaña. ¿Qué tantas va usted con toda la intención de ganar? ¿A qué se va a enfrentar? Pues a los corruptos, al Moreirato, evidentemente al Moreirato y a sus alcahuetes, a los Moreira News, que son los medios que tiene comprado Miguel Riquelme, no todos, pero sí una amplia mayoría, que van a empezar lo que han hecho siempre, la guerra sucia. Pero bueno, eso nos fortalece. Acuérdate la frase de Nietzsche, lo que no te mata te fortalece. Y nosotros estamos listos para participar y tenemos confianza en la gente. Ya las elecciones son ejercicios de participación social donde la gente sabe lo que vale su voto. Y cada día las elecciones predecibles son menos. Y yo tengo mucha confianza en que, a contrapelo de lo que se dice, nosotros vamos a jalar votos también, de que si no estaríamos nosotros, optarían por el PRI. Correcto. Muchísimas gracias, subsecretario. Bueno, ex subsecretario, hasta el día de hoy. La costumbre.
Seguimos en comunicación. Seguimos en comunicación y, por supuesto, en la campaña sigamos teniendo comunicación y, por supuesto, a la orden, como siempre, en este espacio, Ricardo. Gracias. Hasta luego. Gracias.